La carrera va a ser un estilo XC olímpico, que fue lo que fueron a competir hace poquito los, los chicos de Vita, Araceli, Nacho, algo así, pero un poco eh, más grande con todas las categorías, desde los tres años en adelante, hasta las competitivas, promocionales, todo lo, todas las categorías. Pues decía que pueden participar chicos de los tres hasta personas mayores de 45. Sí, eh, hemos hecho todas las categorías, lo que se llama edad temprana, que son las infantiles, que son, arrancan de los 3 años hasta los 14, y de ahí ya saltan las categorías más competitivas, que empiezan cadetes, menores, eh, elite, sub-23, todas. Y también tenemos una categoría promocional, que la hemos dividido en dos categorías, eh, de 18 a 45 y de 45 en más, también para que no haya diferencia entre eh, las edades de los competidores. Mariano, ¿esto está relacionado con el Club Deportivo? Eh, sí, lo organiza la escuelita del Club Deportivo Malargue. Eh, tenemos gente que nos está ayudando, como Gaspar Arroyo, Facu Arroyo, Carlito Montenegro. Eh, nos van a dar una mano con el tema de la organización, porque ellos han años organizando competencias, así que se han sumado para dar una mano a la escuelita. Tiene un objetivo esto, ¿no? Sí, el objetivo y los planes de la competencia salieron porque en julio está el campeonato argentino y se, en esa fecha del campeonato argentino se, se realiza un festival infantil de MTV, de, de montambay Y la idea es que todos los niños de la escuelita tengan la posibilidad de, de estar presentes el 28 y 29 de julio en Córdoba.